Regresamos a Leticia, donde se origina parte de esta rendición de cuentas del sector de relaciones exteriores. Bueno, viceministra, nos quedan dos direcciones que dependen de su viceministerio, una es derechos humanos y otra es culturales. De derechos humanos, básicamente lo que podemos decir es que la realidad nos ha ayudado a que mejore nuestro trabajo al interior de la Cancillería, que consiste en coordinar en todos los ministerios y todas las entidades que tienen que ver con la preservación de los derechos humanos. Se creó la Agencia Nacional de Defensa del Estado, donde mucho de lo que nosotros hacíamos de coordinar esa defensa frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasó a la agencia, pero también esa mejoría nos hizo en que nos sacaran de todas esas listas negras en las que estábamos durante mucho tiempo. Adicionalmente, Colombia hoy cuenta con un representante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto ayuda también a que esas personas, pues ellos cuentan de primera mano ese cambio tan importante que ha habido en el país y que seguimos trabajando. Hay casos complejos, duros, que le duelen a uno profundamente, como es el caso de los indígenas guayús en La Guajira, y en el cual lo que hace la Cancillería es coordinar ese trabajo de todas las entidades que tiene cuando hay unas medidas cautelares a el Estado por ciertos casos específicos, y este específicamente de los indígenas guayús, lo que hacemos es esa coordinación permanente. Pero yo creo que hemos mejorado tanto al interior, tenemos obviamente muchos retos y muchos retos que en los cuales estamos completamente comprometidos, pero la dirección ya participa en los foros, participa en todas las instancias que tienen que ver con el tema de derechos humanos, pero el hecho de haber mejorado pues también ayuda mucho a que podamos estar más presentes y poder hablar del tema de derechos humanos en las diferentes instancias.